creo que esto habla a las claras de una tarea de gestión conjunta, con una misma visión de desarrollo del país y de las potencialidades del país por parte del multilateral y el Estado argentino, y habla a las claras de una actitud distinta del gobierno argentino al que tuvieron gobiernos anteriores en relación a lo que son los multilaterales de crédito. Con el BID también nos pasa lo mismo, hemos desarrollado el plan de obra de infraestructura y la obra de infraestructura más grande que haya financiado el BID, que es la línea NEA NOA y todos los componentes hídricos y viales. Es decir, tanto el presidente Kirchner como ahora la presidenta Cristina le han dado una importancia fundamental a la relación con los organismos multilaterales para financiar el desarrollo del país y no para financiar déficit como se hacía antes del 2003. Y las pruebas están a la vista, un país desendeudado con reservas en el Banco Central, con una planta de infraestructura, digamos, solamente esta obra muestra a las claras lo que se desarrolló el país en materia de infraestructura y el enorme aporte que hicieron los multilaterales, particularmente la Cooperación Andina de Fomento. Verlo hoy realizado, ver hoy esos laboratorios de primer nivel internacional, ver laboratorios de materiales trabajando para temas de satélites, ver los laboratorios de biología trabajando con enfermedades muy, muy importantes para los argentinos, el centro de rehabilitaciones, que uno, bueno, estuvimos ahí adentro y no tiene nada que envidiarle a los principales centros privados de la Argentina, que nos muestra con mucho orgullo cuando hay un trabajo firme, cuando hay un gobierno nacional que con Néstor y con Cristina le pone una dirección política, y acá colaborando fuertemente con una universidad como San Martín y con una institución como la CAF, se pueden lograr cosas como esta, ¿no? Que realmente son un orgullo, que tienen que ver con la innovación, con la ciencia, con la tecnología, que tienen que ver básicamente con el futuro de los argentinos. Esta visita esta mañana ha sido muy importante. Muestra que Argentina está en la avanzada en un tema crítico. Esta universidad es una universidad que combina educación con investigación, ciencia, tecnología, la informática, el arte, la cultura, el apoyo a la comunidad. Es un proyecto muy lindo, así que no me quedo contento con solo haber financiado parte de los laboratorios, tenemos que financiar más cosas. Así que espero, ya voy a dar instrucciones para que mi gente trabaje y se mueva.